¡Holi! ¿Qué onda? Hoy haremos el review de la película llamada Que viaje con papá. Yo soy Karen Ro y comencemos. En esta entrega, el reconocido ícono de la comedia Rob Schneider compartió créditos con su hija Miranda Schneider, poniendo en alto a su familia. ¡Qué bonito! Y no podía faltar el humor mexicano, así que compartió créditos con la actriz mexicana Mónica Watt. Schneider visitó el país los días 14 y 15 de enero para darle promoción a su película. La alfombra roja se llevó a cabo en una de las plazas más nuevas del país, recién sacada del empaquecito, en Cinépolis Mítica. ¡Qué elegancia la de Francia! Tuve la gran oportunidad de estar ahí y conocer al gran actor. Por cierto, me cayó súper bien. ¡Te amo, Rob Schneider! Les dejo el link con mi Instagram para que chequen las fotitos que tomé. Pero, ¿de qué trata la película? Básicamente trata de un papá queriéndole dar las mejores vacaciones de su vida a su hija, pero por las circunstancias de la vida no se da. Ya que en esta ocasión nuestro querido Rob Schneider es un inventor fracasado, ya que pasan por varias situaciones difíciles de la vida, como por ejemplo irte a vivir con la mejor amiga de tu esposa que trabajan en un supermercado, o su hija el lidiar con las burlas de sus compañeritos haciéndole bullying al burlarse de su papá, ya que su papá trabaja en estas plataformas que te llevan tu comida. A todo esto, su esposa le dice que se tiene que tomar la vida más en serio y buscarse un trabajo en donde sí le paguen, donde sea más responsable. Así que su mujer se da la tarea de buscarle un trabajo en el supermercado donde ella trabaja. De aquí parte todo y él se las ingenia para darle las mejores vacaciones a su hija, ya que pasa por varias situaciones muy chistosas. Y es que es obvio, es Rob Schneider. Y ahora sí, les voy a decir qué tal me pareció esta entrega. Y pues la verdad, a mí sí me gustó mucho, porque puedes ir con tu familia, con tus amigos, incluso llevar a los más pequeños, ya que te hará reír y también tiene momentos nostálgicos. Ya que al compartir créditos con su hija, si sientes esa conexión que hay de padre e hija. La verdad, hubo momentos en el que sí me sacaron las lagrimitas de cocodrilo. Lo que no me gustó es que sí se nota que la película es un poquito de bajo presupuesto, ya que al ser el quien la dirigió, y no quiero decir que está mal que él es mal dirigiendo, pero en comparación de otras películas, sí se nota la diferencia. A todo esto yo le doy un 8. Pero de verdad no se la pierdan. Ustedes saquen sus conclusiones y déjenme en los comentarios, ¿la irían a ver? ¿No la irían a ver? Y si la van a ir a ver, cuéntenme qué les pareció. Que viaje con papá ya está disponible a partir del 2 de febrero en todos los cines. Así que vayan. Yo soy Karen Ro y síganme para más.